¿Tú crees que yo sería? Amaris. I suppose I bring in any natural experience to it. These. Yo ya tengo suficiente con todos los problemas de la oficina. Sí, no, y vida productiva, ¿a dónde la vives? Oye, te dije hace una semana que mi mamá iba a venir a comer. A ver, espérate un poquito. ¿Cómo que espérate un poquito? Pero si estamos conversando. A ver, espérate un poquito. ¿Cómo que espérate un poquito? Oye, siempre es lo mismo en esta casa. Soy Pedro Silva y esta es mi familia. No elegí mi vida. Solo asumo lo que me tocó vivir. No, no te preocupes. ¿Y una cosa? Sí. No hacen no, nada. No, todo lo tengo que hacer yo. Chao. Todo fui yo sola. ¿Cómo fue el cuentito así? Que yo tengo que hacer todas las cosas aquí en esta casa. Ay, ¿hasta cuándo? Que nos valoran lo que uno ha hecho toda la vida. 20 años que me estoy soportando. 20 años. Sacándome la recresta por ustedes. Y así me lo pagan. Mira qué hago. Mira, mira. Sinvergüenza. Claro. Le he pagado 3 veces a la universidad ahí. No ha sacado una por una. Ojalá se pudiera tener el control de tu vida. Poder cambiar tus acciones con un solo botón. Pero como humanos, volveríamos a cometer los mismos errores. ¿Cuánto demorará en caer una gota de agua? ¿Cuántas cosas suceden en ese tiempo? Nuestro matrimonio se terminó. ¿Cuánta gente nace? ¿Cuánta gente muere? ¿Cuánta gente ríe? ¿Cuánta gente llora? ¿Cuánta gente lucha? ¿Cuánta gente odia? ¿Cuánta gente calla? ¿Cuánta gente grita? ¿Cuánta gente no hace nada en el tiempo que una gota cae? Qué sabio es el tiempo. En un segundo descubrí algo nuevo, algo que no sabía. ¿Sabes cuántas personas se necesitan para cambiar la historia? Solo una. Una.